Bueno, yo hablo mucho, mucho, mucho todo el tiempo y siempre me extiendo, entonces María o la gente de la organización, si de pronto me estoy extendiendo más de lo normal, por favor me dicen, porque pues la idea es poder resumir y contarles a ustedes lo que ha sido nuestra historia y quiero pues hacer como una pequeña presentación de pronto para las personas que no me conocen. Mi nombre es Andrea García y soy directora de cine de porno. La gente siempre se imagina, dice, directora de cine porno, ella es exprostituta o loca o bueno, tiene como una historia rara, pero la verdad es que pues soy una mujer normal, que crecí en una familia normal, seguramente como la familia o una educación como la que muchos de ustedes recibieron. No tengo como historias oscuras, sino que la vida y la curiosidad, digamos, me ha llevado a hacer ese tipo de trabajo que me siento muy orgullosa, pues porque a veces somos también como las mujeres las que decimos, es una directora de cine porno y empezamos como a criticarnos entre nosotras mismas, nos tiramos súper fuerte, súper duro, y los hombres, digamos que les parece muy erótico decir, hay una mujer que hace cine porno, entonces todos se imaginan también como, ¿qué vamos a encontrar? ¿Quién es ella? ¿Por qué? Y las mujeres somos las que nos tiramos pues como duro. Entonces, crecí en una familia normal, católica, normal, pero sentía que no encajaba, digamos, dentro de los círculos, ¿no? Yo estudiaba teatro, trabajaba en una empresa de importaciones, pero me sentía como infeliz, entonces siempre era como muy inquieta y me sentía diferente a todas las demás, como ustedes también me imagino se han sentido. Entonces cuando uno es curioso y cuando uno está como buscando y uno no se halla, uno comienza a buscar en todos lados y dice que el que busca encuentra y efectivamente pues uno, lo importante es estar en movimiento, buscar, yo no sabía qué estaba buscando porque pues yo no era buena en la matemática, ni tampoco en artes plásticas, ni manualidades, ni cantaba bonito, como mis amigas, por ejemplo, que toda la gente tiene como un don. Yo decía, bueno, ¿yo soy buena en qué? Tengo que encontrarme realmente. Entonces, monté un taller creativo, no tenía ni idea qué era, pero monté un taller creativo con una amiga que era productora audiovisual y ella me dijo, en Medellín hace muchos años, me dijo, Andrea, vos sos tan pilosita que cualquier cosa que te proponga lo vas a hacer. Entonces eso me quedó como sonando y yo dije, pues es verdad, ¿no? Todo nace de las ideas, todas las cosas nacen a partir de una idea y cómo hacemos para materializar esas ideas. Comencé a hacer televisión después de este taller creativo, pero empecé a hacer televisión de un programa cliché, como un magazine normal, pero en los 90s, o sea, era más cliché todavía, donde rellenábamos y rellenábamos, hacíamos notas en las mismas notas, el típico magazine como de ahora, pero era más, imagínense, en los 90. Entonces yo me sentía también vacía, estaba haciendo televisión, me sentía bien, pero yo decía, estoy trabajando en un medio muy importante como es la televisión, y ahorita yo critico toda la televisión porque siento que la gente que hace televisión no respeta a los televidentes, y no respeta es porque estamos haciendo, tenemos la oportunidad y la posibilidad tan bonita de transmitir cosas y nos estamos conformando con darle a toda la gente como lo mismo. Entonces también me sentía vacía y seguía buscando. Así que dije, bueno, voy a hacer televisión que nadie ha hecho, pero toda la gente, pues ya todo estaba hecho. Entonces, y Medellín, pues que es una ciudad tan innovadora, o sea, ya todos los magazines de moda, de música, de deportes estaban, hasta que yo dije, nadie habla de sexo, o sea, no hay programa de sexo, pero yo tampoco sabía nada de sexo, yo sabía las cosas que sabe una mujer normal
a los 20 años, bueno, un poquito más, pues, a los 20 años de sexo, pero pues no sabía absolutamente nada, así que, bueno, igual, voy a hacer un programa de sexo porque quiero informar a la gente sobre sexualidad. Así que empecé a invitar sexólogos, terapeutas, psicólogos, y digamos que de esa manera me fui como entrando en el mundo del sexo. El programa tuvo mucho éxito, y bueno, cuando iba a comenzar con el programa la gente me decía: Andrea, ¿cómo se te ocurre hablar de sexo? O sea, ¿qué van a pensar? ¿Que vos sos una puta, pues? O sea, ¿cómo se te ocurre hablar de sexo en televisión? Y la gente, y de pronto algunas personas también como a mi alrededor me decían: o sea, no va a durar, te vas a quemar, vas a hablar, ¿quién va a hablar de sexo con vos en un programa de televisión? Pero el programita, pues, al que nadie le apostaba un peso, además gracias a ese programa, digamos que tuve muchas dificultades a nivel de pareja. En ese momento estaba recién casada, entonces tuve muchas dificultades como a nivel de pareja, y el programita por el que nadie dio un peso duró 7 años. Gracias a él monté una tienda sexual, pude mantener a mi familia y a mi ex marido, pero eso es otra historia, después les contaré. Entonces es creer en lo que uno está haciendo, ¿no? Y entonces yo, cuando estaba pues acá, y decía: bueno, ¿qué les voy a contar? ¿Qué les voy a decir? Porque toda la gente dirá: sexo, vamos a hablar de relaciones, de sexo anal, Andrea va a enseñar las posiciones y no sé qué, pero pues no se trata de eso, se trata de decirles a ustedes cómo un tema que es tan primitivo, tan bonito también, tan chévere, pero cada uno pues vive la sexualidad de una manera diferente, se puede convertir en un negocio, como una idea cualquiera, ¿no? Entonces, la primera regla que hice, pues cuando seleccioné, es como: hay que explorar, ¿no? Porque el que busca encuentra, dicen las tías, y hay que escuchar un poquitico a veces como esos refranes y poder entender, ¿no? No quedarnos en lo que nos enseñan y en lo que nos toca. Es cuadriculado: me levanto en las mañanas, voy a la oficina, vuelvo. O sea, no se trata de eso, se trata de esculcar, de revolcar. Y si vemos las grandes ideas o los grandes cambios que ha tenido el mundo, ha sido de gente que no se ha conformado, ¿no? El sexo no lo inventé yo, ni el cine porno, pero me atreví a hacer algo que nadie más estaba haciendo en esa época. Ahora mucha gente habla de sexo. Bueno, hay que arriesgarse también. Hay otra frase de tías que dice que el que no arriesga un huevo no saca un pollo, así que yo también dejé, digamos, ir una relación que pues seguramente no me convenía, pero gracias pues al tema como que dije: bueno, te vas a ir porque estoy en un programa de sexo, pues adiós. Bueno, sirvió. Pero también dejé mi trabajo que tenía, el trabajo que tenía convencional, que además con ese trabajo era el que me pagaba los costos para pagar al camarógrafo, al editor, porque yo creía en mi idea. Pero se demoró mucho tiempo para poder que diera frutos económicos, ¿no? Entonces, tengo una tercera regla, y es que hay que confiar, la mencioné ahorita, pero no pues como la regla, y es que cuando, ¿cómo sabe uno que lo que está haciendo está bien? Yo creo que cuando uno, a veces perdemos la pasión y el fuego intenso, y la gente dice: yo tengo fuego intenso, y yo a veces pongo en mi Twitter: siento fuego intenso, y los hombres me dicen como: bueno, mamacita, qué rico estás arrecha. O sea, el fuego intenso del alma, y todos los hemos sentido, ¿no? Lo hemos sentido, es esa pasión, y es una cosa como que uno siente que algo bueno va a pasar, y yo también dije en estos días: siento que algo muy grande se me viene encima, y todos los tipos: ¿un negro? ¿Qué es esto? O sea, un super negro. No, es ustedes sienten lo mismo, ¿no? Como que uno a veces se despierta y siente como esa buena vibra y esa pasión, y uno sigue trabajando, y uno no le importa si se trasnochó, si tiene ojeras, si de pronto uno pues se gastó la plata que tenía las fotocopias y le tocó caminar. O sea, es como arriesgarse y amar y sentir esa pasión. Eso yo pienso que es la confianza. ¿Cómo sé que estoy en el camino correcto? Cuando uno sabe y uno cree en lo que uno está haciendo, no en lo que los demás te están diciendo, sino en lo que uno dice: es que yo sé que esto algún día. Lo importante es no dejar el camino, porque eso pasa muchas veces, que uno no tiene los resultados, pero es que el éxito tampoco se da de un día a otro. No, yo no puedo decir: hoy estoy vendiendo panes y entonces ya soy la mejor panadera del mundo.
es caerse, levantarse, aprender y seguir siempre por el mismo camino. Yo, por ejemplo, soy directora, pero si dentro de 8 días digo que soy cantante, porque es lo que está de moda, porque es lo que está dando más plata que ser directora o lo que sea. O sea, hay que seguir nuestro camino, pero por eso necesitamos primero como encontrarlo, y lo encontramos es buscando. Y en esa búsqueda también pues encontré el amor, pero lo encontré porque me parecía que era un buen elemento para mi compañía. En ese momento yo tenía el canal de televisión y conocí a Cristian Cipriani, pero yo dije, lo voy a utilizar, él es tan pilosito. Pero luego me terminé enamorando de Cristian Cipriani y montamos 1726 Media, que pues afortunadamente, o estoy muy contenta, pero también han sido muchos años de trabajo, pues es la compañía más importante de Latinoamérica de cine para adultos. Y se los voy a presentar. Cristian. Buenas. Es excitante estar aquí, más excitante en la parte de atrás viendo las nalgas a Andrea, pero hoy principalmente queremos transmitir pues eso que ya Andrea dejó claro, que es esa pasión y esa seguridad por este negocio, por este trabajo, y más que hacer películas porno es crear una revolución sexual, que eso es lo que estamos haciendo nosotros y a eso nos dedicamos. ¿Y cómo no me podía enamorar de esa rubia pechugona, directora de un canal de porno? Es que es imposible. Cuando yo empecé a trabajar con Andrea, sí, obviamente me utilizó vilmente. Fue acoso sexual. Y yo le dije, yo estoy en la búsqueda también. Y también estaba en la búsqueda del amor, porque eso es importante para el trabajo. Porque uno no puede trabajar sin pasión y pues las emociones son importantes para uno. Y entonces le dije a Andrea García, García, yo estoy buscando algo específico y estoy buscando en una mujer alguien que me ayude a construir un imperio. Y ella me dijo, me gusta. No había pasado una semana y nos fuimos para Barcelona y empezó toda la revolución sexual la cual creamos. Pero vamos a hablar de porno, vamos a hablar de sexo y vamos a hablar de ideas. Yo pregunto en esta sala, ¿quiénes de ustedes han pagado por entrar a una página de porno? Levante la mano. Un valiente. Debe ser el... Dos valientes. Y es que hay que ser muy creativo para poder vender este producto. Porque no es común que un colombiano, que un latino, pues utilice su tarjeta de crédito o pague por contenido adulto. Entonces, hay que creer las cosas. Y sucede. Y en la mayoría de los casos, muchísimos de ustedes han pagado por sexo. Y cuando me refiero no solo a películas porno, sino a la revolución sexual, sino que ha estado ahí el hecho de pagar por sexo. Pues empecé con Andrea a comandar esta compañía precisamente por esa búsqueda sexual, porque es excitante y porque no hay nada más divertido, en este caso, que el sexo y que un mañanero, por eso escogieron esta hora, porque no hay nada más fresco y relajante y creativo que un buen mañanero, no hay nada mejor en la vida. Y entonces empezamos en esa búsqueda de ideas, pues el sexo siempre ha sido parte de la vida de cualquier humano, no existiría la humanidad si no está el sexo. Desde la época de las cavernas, desde la época romana donde vienen mis antepasados, ellos, esos sacerdotes, cardenales, Cipriani de esa época, invitaban a sus amigos a la casa y comían hasta emborrachar, hasta llenarse con plumas de ganso, se emborrachaban y ponían a las esclavas y a los esclavos a que les hiciera sexo oral mientras ellos conversaban. Pero aquí en Colombia, ese entrar en el país del Sagrado Corazón de Jesús no era tan fácil, porque existe doble moral, que precisamente es el nombre de nuestro reality en Latinoamérica, que es esa búsqueda de esa revolución sexual con la doble moral que existe. Entonces mucha gente tiene muchas expectativas sobre lo que nosotros contamos o lo que nosotros hacemos, o nos siguen precisamente porque se sienten identificados con esa búsqueda sexual. Entonces siempre trato de meterme como en la mente de las personas. Siempre tratamos de identificar qué hay en cada uno de ellos. En nuestro trabajo nos ha pasado que obviamente somos independientes, pero tenemos que crecer. Y para crecer es importante pues conseguir buenas personas con las cuales uno pueda crecer. Por eso en nuestro proceso de casi una década que ya llevamos haciendo porno, hemos encontrado diferentes personas, diferentes creativos,
de diferente gente, en la cual encontramos mucho talento, pero les falta algo especial, que es la pasión. Entonces, el hecho de, pues obviamente, estar en una sociedad tan cuadriculada nos hace ser cuadriculados también, cuadriculados en el trabajo, cuadriculados a la hora de trabajar, a la hora de ver la vida, a la hora de hacer las cosas. Entonces, la gente, el equipo de trabajo de nosotros todavía está en esa búsqueda constante y no es muy común que una persona dure muchísimo tiempo con nosotros porque resulta ser muy divertido. Sí, yo soy editor, me voy a ir con Cristian Cipriani a ver porno todo el día, pero es mucho más exigente. Es una búsqueda del sentido común, que es el menos común de los sentidos. Y es la pasión. Encontrar pasión en lo que se hace, en no estar mirando la hora para irme. Nada, ya son las 6, Cristian, me tengo que ir porque tengo cineclub, porque tengo cualquier cosa. No, es importante hacer una búsqueda mucho más profunda de nuestros sentidos. Entonces, en esta revolución sexual, pues en los 90, como contaba Andrea, pues no era tan cool eso del sexo, ¿no? De hecho, lo más emocionante que pasaba en la vida de una mujer era: voy a una sex shop. Eso es lo más emocionante que pasaba en la vida sexual de una mujer. Nosotros hicimos una búsqueda más profunda. Hicimos porno en Colombia, hacemos porno en Colombia, y hay que creernos el rol, hay que meternos en el papel. Si no nos metemos en el papel, es imposible trabajar. En el porno es muy difícil, porque obviamente estamos hablando de actuación, estamos hablando de hacer películas. Y cuando uno hace una película porno, no es lo mismo que una actuación convencional en donde hay un personaje y le responde al otro personaje, sino que hay otras sensaciones que la mente tiene que trabajar, los sentidos, para que este cuerpito trabaje. Y para que este cuerpito trabaje, yo me tengo que creer el rol y me tengo que comer el papel, de verdad. Sí, me tengo que comer el papel. Entonces, no importa lo que yo al actor le diga que tenga que hacer, él tiene que meterse en el rol y hacerlo. Y para eso necesita pasión. Después de esa conferencia tenemos un casting en Bogotá, son como 40 o 50 aspirantes que quieren intentar ser actores porno, pero necesitan pasión. Vamos a ver qué pasa. Y pues parte de las palabras motivadoras que nosotros tratamos de transmitirles a ellos es la pasión. ¿Y qué pasa con el hecho de las ideas? ¿Qué pasa con la creatividad? Pues que es muy sencillo, cuando uno tiene pasión se cree las ideas. Entonces, pues de la parte preparada de que yo pensé, bueno, es importante transmitir esto, pero lo más importante que tenemos que transmitirles a ustedes es que lo no convencional puede ser divertido, que también es muy divertido hacerlo equivocado porque puede ser lo correcto. También es divertido apostarle a lo que a uno le gusta y lo que uno quiere hacer en la vida. Y yo pregunto cuando estoy totalmente ebrio, que eso sucede por ahí a las 4 o 5 de la tarde, que ya estoy a punta de aguardiente en mi oficina tomando. Y cuando llegan mis amigos les pregunto dos cosas muy sencillas. Siempre hago la misma pregunta. ¿Qué es lo que más les gusta hacer en la vida y cómo llevan los pelos genitales? Mis amigos me miran y dicen: Cristian, yo digo, ¿en serio, parce? ¿Cómo llevas los pelos genitales y qué es lo que más te gusta en la vida? Curiosamente, sí, como es un misterio, a toda la gente le queda más fácil decir cómo llevan los pelos genitales que qué es lo que más le gusta hacer en la vida, porque es que todavía no lo tenemos claro. Y yo pregunto en este auditorio, si pudiera apuntarle a uno y que me dijera qué es lo que más te gusta hacer en la vida, te apostaría que, no sé, diría... La libertad. Entonces se bloquean instantáneamente y les queda más fácil responderlo de los pelos genitales. A mí lo que más me gusta hacer en la vida es el sexo. El sexo en todas sus facetas, en todos sus colores, en todas sus formas. El mejor actor porno que yo conozco no es Nacho Vidal, aunque lo conozco. Soy yo. La mejor actriz porno del mundo es Andrea García. Porque cuando hacemos porno, cuando hacemos, producimos y nos enfrentamos a una producción, nosotros ya hemos practicado lo que tienen que hacer los actores, porque yo no te puedo decir a ti cómo actuar si no sé lo que estoy haciendo. Y lo mismo a las mujeres. Yo no le puedo decir a una mujer que se coloque de una forma, que tenga pasión o que haga lo que yo necesito que haga, si yo no estoy consciente de que yo sé que lo puedo hacer. Entonces, antes de una escena, normalmente los sábados, repasamos todo lo que vamos a hacer la semana y decimos, nos metemos en el papel, hacemos las escenas y nos metemos en el rol. Y me gusta lo que hago. Me gusta lo que siento, le meto pasión y le meto fuerza. Y cuando André y yo nos sentamos a ver porno, decimos, ¿qué vemos? Saquemos nuestras películas. Porque esa pasión que nosotros le metemos a nuestro porno casero, ese que está guardado en la caja fuerte, que nadie... Porque es que ver una película porno de Andrea García y de Cristian Cipriani es como para un religioso tomar vodka en el Santo Grial. Entonces es importante eso. Entonces, si yo no me creo el cuento, no puedo transmitirlo. No cocines
lo que no te vayas a comer. No vendas lo que no comprarías y no grabes más travestis con negros si lo que te gusta es, pues, las latinas. Y para eso creamos la página más exitosa, santalatina.com. ¿Algo para acotar, señorita? No, ya. Lo dijeron, por favor, ojo con lo de la publicidad y todo esto, ¿no? Me imaginaba que Cristian iba a hacerlo. Yo no los quiero aburrir, pero quiero darle las otras dos reglitas que me faltaron, que yo las aplico en mi vida siempre. No, ya había dicho esta, ¿no? Para tener lo que no has tenido, tendrás que hacer lo que nunca has hecho. Entonces, a veces es salir un poquitico de la zona de confort. Ya después que teníamos la productora y habíamos estado en Barcelona, pero ya estábamos establecidos en Medellín, Cristian y yo habíamos hablado mucho y decíamos, bueno, estamos muy bien en Medellín, pero no, uno a veces siente que no pasa nada, ¿no? Como que, listo, ya tengo el trabajo que quiero, me está yendo bien, y ta, ta, ta. Pero me hace falta, me sigue haciendo falta algo. Entonces, una vez estábamos conversando y dijimos, bueno, empaquemos los corotos y vámonos para la capital. Así como hace todo el mundo, ¿no? Dijimos, ok, empacamos todo en un carro y ya teníamos una niña de 3 años y nos vinimos para Bogotá. Y acá, pues nos pasa lo que le pasa también a toda la gente, ¿no? Que le toca a uno tocar puertas, muchas puertas. Pero cuando uno toca muchas puertas, pues alguna se va a abrir. Y se nos abrieron varias y escogimos obviamente pues la mejor opción. Comenzamos a hacer un programa en vivo para toda Latinoamérica y ese programa pues duró 6 años al aire. Y luego seguimos trabajando y pues digamos que acá en Bogotá es una parte muy bonita de nuestra historia laboral. Porque ya estoy hablando rolo y todo, no, ya se me quitó un poquito porque ya no estoy viviendo acá. Pero es una parte muy bonita de nuestra historia, porque Bogotá es una ciudad que lo empuja a uno a trabajar. O sea, usted va, trabaja, o entonces ¿qué va a comer en la noche? ¿Qué va a cenar? Entonces eso es lo bonito y a veces uno se acostumbra. Las mujeres viven con sus papás, o muchos hombres todavía viven con sus papás y tienen 30 años, y entonces, porque es la zona de confort, o sea, estoy bien, estoy trabajando, pero hay que arriesgarse, ¿no? Hay que arriesgarse porque la vida está así, y uno dice, bueno, estoy muy chévere así, pero yo necesito subir. Y entonces para subir hay que hacer cosas que uno no está acostumbrado a hacer. Y después, algo que también nos pasa a todos, no sé, pues me imagino que acá muchos también son empresarios, y es que uno a veces cuando ya está tan bien, baja también la guardia. Y cuando uno baja la guardia, entonces uno descuida su producto. Como uno está bien, entonces uno está relajado y de pronto llega la competencia, porque como nosotros somos así pilosos, creativos, diseñadores, etc., también hay otras personas que son muy buenas y son mejores que nosotros. Entonces estamos relajados, cuando menos pensamos tenemos competencia encima. Y la gente está esperando obviamente que tú bajes la guardia para montártela, tu enemigo, la envidia, etc. Y cuando pasa una cosa chiquitica le pasan a uno todos los problemas del mundo. Entonces uno, cuando baja la guardia, se la montan, viene la competencia, te puedes quebrar, y cuando uno está así se deprime, y cuando uno está deprimido pues es una hueva, uno no hace nada, entonces es peor, ¿no? Uno se deja llevar por los problemas. Entonces es importante uno estar siempre estudiando y preparándose, no importa que tú eres el mejor diseñador, el mejor fotógrafo y etcétera, pero uno tiene que estar siempre muy pendiente y muy competitivo, ¿no? Porque estamos llenos de gente talentosa y además tenemos la ventaja, estamos en Colombia y los colombianos somos súper echados para adelante. Entonces hay que estar siempre como moscas, ¿no? Aunque ya tengamos lo que queremos. Bueno, esto era express, como un polvito. El polvito mañanero siempre es express y ustedes tienen mucha hambre y espero que hayan venido por pues estas palabras motivadoras y no por el desayuno gratis. Espero que en esta carrera larga que nos falta nos encontremos de nuevo las caras. Siempre he dicho que para perder la pena al hablar en público hay que ver a la gente como yo la veo, y es que cada vez que los veo, veo su genital en cada cara. Entonces, para resumir esto y que desayunen con alegría esta mañana porque deben ir corriendo a sus trabajos, o si es el caso de desempleados, pues correr al casting porno. La siguiente pregunta, para que lo dejen en la cabeza, y ¿quién es más prostituta? ¿La mujer que le gusta el sexo y llega donde nosotros
a grabar, a hacer porno y a hacer una carrera en el porno porque le gusta, porque ama el sexo, porque le gusta ese trabajo, o el que trabaja en algo que es muy honorable, pero realmente no le gusta lo que hace. Muchísimas gracias por la invitación. ¡Feliz día! Gracias.